Muy buenos días. Estamos dejando que la gente termine de entrar. Buenos días para todos. Muy bienvenidos al webinar de hoy. Modelos de financiamiento para la implementación del desarrollo orientado al transporte. Este es el segundo de nuestra serie de desarrollo orientado al transporte en ciudades de América Latina. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades del BID, y me complace mucho abrir este espacio de hoy de intercambio de conocimiento sobre los desafíos, oportunidades y recomendaciones de líderes urbanos que están impulsando esta estrategia territorial basada en proyectos que buscan articular componentes urbanos con sistemas de movilidad para construir ciudades más compactas y respetuosas con el medio ambiente. Antes de comenzar, quisiera informarles que llevaremos principalmente este webinar en español, pero podrán oírlo en inglés o en portugués. You can listen in English and in Portuguese. Just go down the screen and click the bottom of the world. En caso de tener alguna pregunta para los panelistas, pueden agregar en la sección de preguntas y respuestas, también en la parte de abajo de la pantalla. Y la grabación, como siempre, la tendremos disponible en el canal de YouTube del banco a partir de la próxima semana. Pueden encontrar este link aquí en nuestro chat. Para quienes recién se nos unen, la Red de Ciudades es una plataforma de cooperación regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento, soluciones y buenas prácticas entre ciudades de América Latina. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado, académico, en más de 200 ciudades, 250 ciudades que hacen parte de la red, así como aprovechar también todo el conocimiento que tenemos dentro del banco. De esta manera buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para los funcionarios de las ciudades y a la promoción de la sinergia entre las instituciones aliadas. Para obtener más información o quieres inscribirte en el newsletter que tenemos en la red, lo pueden hacer a través del link del chat o inscribir a sus ciudades. Antes de dar inicio, quisiera también recordar, para que no se pierdan los webinars que estamos trabajando sobre este tema de desarrollo orientado al transporte, que este es nuestro segundo webinar y que tenemos un webinar más. El pasado 23 de agosto hablamos sobre la integración y de la planificación urbana y la movilidad a través de los casos de Burdeos y Guadalajara. La grabación también se encuentra ya disponible y pueden encontrar el enlace también acá en el Zoom. El tercer webinar lo tendremos el siguiente miércoles, el miércoles 6 de septiembre, donde abordaremos nuevas tendencias en movilidad con una mirada hacia el 2030. Así que si tienen interés, también los esperamos. También, como parte de la serie de lo que ya nos queda del año, vamos a tener la serie de seguridad alimentaria que ya empezamos desde junio y vamos a tener la serie completa de acción climática en ciudades de América Latina y el Caribe, la cual empezaremos también en el mes de septiembre. Para participar en estas series, pueden inscribirse para recibir toda esta información. Ahora sí, empecemos con la sesión de hoy sobre el desarrollo orientado al transporte, donde abordaremos los desafíos que involucra el financiamiento de un modelo de desarrollo orientado al transporte en una ciudad. El desarrollo orientado al transporte, TOD en inglés o DOT en español, a través de una estrategia territorial basada en proyectos urbanos, busca articular componentes urbanos como el uso y la ocupación del suelo, la distribución de espacios públicos y la promoción de actividades económicas con los sistemas de movilidad, estimulando la concentración de viviendas, comercio y servicios cerca de los corredores y estaciones de transporte público masivo. La viabilidad económica para llevar a cabo la ejecución de un plan de desarrollo orientado al transporte se encuentra estrechamente ligada a la escala de inversión pública necesaria para su materialización,
así como las fuentes de ingresos capaces de respaldar los desembolsos y las inversiones que son necesarias. La inversión primordial para la ejecución de un plan de desarrollo orientado al transporte se centra en la edificación de infraestructuras, principalmente abarcando vías urbanas, las aceras o los andenes, las ciclovías o las ciclorrutas y sistemas subterráneos de distribución de servicios. Durante la sesión de hoy abordaremos las diversas fuentes de financiamiento que se encuentran a disposición de las administraciones locales para financiar una importante inversión en infraestructura como las que oiremos el día de hoy. Desde ingresos directos tradicionales hasta fuentes de financiación no tradicionales e innovadoras como captura de valor del suelo o tasas de urbanización, entre otras. Vamos a ver cosas muy interesantes que se están haciendo y que se han hecho. Además, conoceremos de las experiencias de Bogotá, de Washington. Veremos los casos de ejecución con enfoques novedosos para la financiación de proyectos, para luego abordar junto a Ignacio Montojo y Ana Claudia Rosbach sus experiencias de desarrollo en propuestas de financiación en ciudades de América Latina y el Caribe y Estados Unidos. Hemos estructurado entonces la conversación de la siguiente manera. Primero, tenemos el gusto de tener a Luis Scholetter, que es especialista del sector de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco, quien nos acompañará como moderador en la sesión de hoy. Tendremos en la presentación de los casos de Bogotá y el área metropolitana de Washington, tenemos a Simón Mesa Acosta, que es profesional especializado de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios de la empresa de Metro de Bogotá, quien nos compartirá el caso de Bogotá. Y también tenemos a Liz Price, que es la vicepresidenta de Desarrollo Inmobiliario de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington para el caso de Washington en Estados Unidos, Washington, D.C. Y posteriormente tenemos en el conversatorio, como mencioné ahoritica, a Ignacio Montojo, que es socio principal de HR&A Advisors, y Ana Claudia Rosbach, que es la directora para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy y asesor de políticas de vivienda y urbanismo para organizaciones del sur global. Esperamos tener una muy fructífera discusión el día de hoy. Venimos con una conversación muy interesante de la semana pasada, pero tal vez antes de comenzar, me gustaría hacerles la pregunta que siempre les hago al principio, que es: ¿a qué sector perteneces? Invitarlos a que escaneen el Mentimeter y lo puedan hacer rápidamente. Si eres del sector público, local, sector público nacional, sector privado, sociedad civil, academia, organizaciones de la sociedad civil o alguna organización internacional. Así que los invito, por favor, a escanear el Mentimeter para que puedan ir diciendo a qué sector pertenece. Esta información es súper importante para nosotros, para el diseño de todo el trabajo que hacemos en estos webinars, así que un esfuercito, por favor, para participar. Acá creo que también los panelistas que hoy nos acompañan pueden ir viendo quién es el público que está con nosotros hoy y cuáles son los énfasis que quieren hacer. Así que muchas gracias por participar, por votar acá en este Mentimeter. Y finalmente, ya para no esperar más y darle la palabra a Luis para empezar con esto, me gustaría pedirles que en el siguiente Mentimeter nos dijeran en una palabra o dos palabras, ¿cuáles creen ustedes, cada uno de ustedes, cuáles son los principales desafíos para el financiamiento del desarrollo orientado al transporte en su ciudad o en América Latina? Entonces, ahí está el Mentimeter. Estamos esperando las respuestas de ustedes en una o dos palabras. ¿Cuál es el principal desafío que tenemos en el tema del financiamiento para el desarrollo orientado al transporte? Muy bien.
Tema político, gobernanza, sostenibilidad, financiación, toda la viabilidad económica, creo que hay unas que se pueden agrupar ahí. Pero el tema de planificación, gobernanza, parecen ser temas claves en esta conversación. Y bueno, vamos a ver cómo, qué nos cuentan hoy nuestros invitados. Sin más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y le doy la palabra a Luis para que nos lidere la moderación del día. Luis, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, María Camila, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Tenemos, como siempre, unos panelistas de lujo, así que estamos muy entusiasmados con la sesión que tendremos ahora mismo. La semana pasada escuchamos el primer webinar en el cual se presentó el concepto de OT. Repaso muy rápido de lo que es DOT y cuáles son los principios un poco que rigen este concepto, ¿no? El DOT es una oportunidad para ofrecer diversas opciones de movilidad, potencia la co conectividad y dinamiza también las comunidades a lo largo de corredores de transporte. Algunos principios de alguna forma que acompañan lo que significa DOT es que promueve el uso mixto para optimizar el espacio urbano, genera espacios públicos para fomentar la interacción social y el bienestar comunitario. A su vez, incentiva el desarrollo inmobiliario de alta densidad para maximizar el uso del suelo, promueve el transporte activo como caminar o andar en bicicleta, que contribuye a su vez en reducir la congestión vehicular e integra rutas primarias y secundarias de transporte, ¿no? Y lo cierto es que los gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe gestionan un notable 25% del gasto público total. Pero se encuentra en un desafío considerable. Los gobiernos subnacionales deben conciliar su capacidad financiera, que muchas veces es limitada, con sus extensas responsabilidades en ámbitos tales como desarrollo económico, equidad social y el combate del cambio climático, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos cómo pueden los gobiernos locales, cómo pueden las ciudades movilizar recursos adicionales para financiar y fundear proyectos de DOT. Y lo cierto del caso es que resulta prometedor que el modelo de DOT ofrece una ventana de oportunidad para implementar instrumentos de financiación innovadores, que incluso permite que las ciudades diversifiquen sus fuentes de ingresos para fortalecer su capacidad para llevar a cabo proyectos de alto impacto de DOT. Lo interesante del DOT es que genera dos maneras para generar ingresos. A través de dos formas. Uno, a través del área de proyecto, a través del desarrollo de proyectos inmobiliarios, el arriendo de espacios comerciales, publicidad, promociones y eventos. Pero el DOT también genera ingresos adicionales a través del área de influencia del proyecto, como lo son los instrumentos de captura de plusvalía, ¿no? Y sobre este punto último de los instrumentos de captura de plusvalía, creo que es importante destacar que los DOT no solo resuelven necesidades inmediatas de transporte y movilidad, sino que también tienen el potencial de generar significativos beneficios socioeconómicos. Y estos beneficios se pueden manifestar en la valorización de propiedades y terrenos cercanos al área de desarrollo, ¿no? Creando una fuente adicional de ingresos fiscales para los gobiernos subnacionales. Por tanto, invertir en DOT no solo responde a necesidades puntuales específicas de transporte, sino que también representa una fuente de crecimiento y desarrollo económico a largo plazo. Esa inversión pública se traduce en beneficios a la comunidad, que se refleja en el incremento del valor inmobiliario, que se puede capturar por el sector público y que luego pueden ser reinvertidos en proyectos desde vivienda, transporte, entre otros, ¿no? Pero es importante destacar que muchas veces el valor que se crea a través de proyectos como DOT se genera a largo plazo, muchas veces al finalizar el proyecto. Y ese incremento del valor se va generando muchas veces desde el anuncio del proyecto hasta finalmente cuando llegamos al punto de la gestión propiamente de la intervención. Así que es muy importante en este sentido que las ciudades cuenten con un amplio menú de instrumentos financieros que les permita no solamente abordar los costos iniciales de desarrollo de un proyecto de DOT, sino también asegurar su operación y mantenimiento efectivo a largo plazo. Entonces aquí vemos una serie de instrumentos financieros que existen, que están disponibles para muchas ciudades en el mundo. Algunos generan ingresos únicos, otros generan ingresos recurrentes, como el incremento del recaudo impositivo. Así que vamos a aprovechar esto
como introducción, para hablar específicamente de los casos que vamos a contar hoy de la mano con nuestro panelista. Con eso le quiero pasar la palabra a nuestro primer presentador. En este caso le voy a pasar la palabra a Simón Mesa, quien trabaja en el Metro de Bogotá, para que nos cuente un poco lo que están haciendo y cómo están innovando en el metro para financiar y fondear proyectos de TOT. Simón, muchas gracias. Adelante. Gracias Luis, ¿cómo estás? Y buenos días a todos y todas. Voy a compartir pantalla en este momento. Luis, si me puedes confirmar un segundo. Ahí deberían poder estar viendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Pues un saludo a todos. Mi nombre es Simón Mesa. Yo soy economista. Trabajo en la empresa Metro Bogotá desde hace ya voy a cumplir 5 años. Y trabajo en la Gerencia de Desarrollo Urbano. Y voy a contarles el caso de lo que hemos venido trabajando acá en los últimos años. Básicamente voy a tocar 4 temas que yo creo que son relevantes para la. Para el webinar de hoy, primero quiero hablar un poco de lo relevante que es el metro, la construcción de la primera línea en la que estamos ahora, pero también su desarrollo posterior, lo relevante que va a ser para el desarrollo urbano de la ciudad. Segundo, quiero tocar un tema clave que es el contexto institucional, porque que desde la empresa Metro se esté hablando de desarrollo urbano es algo relativamente innovador. Y sobre todo que desde el plan de ordenamiento territorial se dan unas herramientas para poder incidir en él, es algo que vale la pena contar. El tercer punto ya es propiamente contar cuál es el mandato que tenemos desde la gerencia y finalmente un abrebocas sobre lo que hacemos en el Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo, sobre el cual también pues trabajamos. Entonces, arranco mostrándoles a Bogotá. Bogotá es una ciudad de alrededor de 10 millones de habitantes. Es una ciudad que está conurbada con municipios cercanos. Es una ciudad supremamente densa y supremamente compacta. Y la primera línea del Metro Bogotá que ven ustedes en rojo es una solución que llevamos buscando desde hace más de medio siglo, ¿sí? Digamos, actualmente contamos con un sistema eficiente y de menor costo que es un BRT llamado Transmilenio, pero la primera línea ya se volvió una necesidad en esta ciudad. Y entonces, esta primera línea en este momento está en construcción, se consta de 16 estaciones, va desde el suroccidente de la ciudad, una de las zonas más densas que hay, no solo de Colombia, sino casi del mundo, y llega hasta el centro norte de la ciudad. Los aros que ustedes ven en rojo oscuro son isocronas de 10 minutos de caminata y los más rosados son de 20 minutos de caminata. La segunda línea del metro en este momento está en proceso de precalificación, pronto a tener pues ya elegido al concesionario que la va a desarrollar. La primera línea es una línea elevada, la segunda línea es una línea subterránea que va a tener 11 estaciones y que va a dar solución al otro pedazo restante de la ciudad. Y como ven, van a estar alimentadas por dos corredores clave, que son los corredores de la Carrera 68 y la Avenida Ciudad de Cali, que van también a nutrir esas dos líneas de metro. Las líneas que están en gris azul son líneas que están proyectadas en el nuevo plan de ordenamiento territorial. Por supuesto que todavía falta hacer su estudio de prefactibilidad, factibilidad, en fin, estructuración, pero son las líneas proyectadas a futuro. Entonces, como ven, el sistema metro va a tener un impacto muy relevante sobre la ciudad a nivel no solamente del desplazamiento de las personas, digamos, los beneficios de accesibilidad, sino también su impacto en el desarrollo urbano a nivel de usos del suelo, de valor del suelo, de ocupación del suelo. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto inicial, es bueno que sepamos que en Bogotá, digamos que
operador inicial de la renovación urbana, se centraba en el sector de hábitat y se llama la empresa de renovación urbana, hoy se conoce como la empresa Renovo, y Renovo era el operador de la renovación mucho más enfocado hacia temas de hábitat y dar soluciones habitacionales en Bogotá. Pero en la medida que se fue, en la medida que se creó la empresa Metro Bogotá en 2016, la empresa se creó un pedazo de su mandato, efectivamente, en el desarrollo del metro y de las diferentes líneas del metro, pero otro pedazo de su mandato es generar proyectos urbanísticos de renovación urbana que estén muy de la mano con el desarrollo de la infraestructura. Entonces, esto empieza, digamos, a coger mucha forma en el sentido en que la renovación va a estar también orientada al transporte. Entonces, los criterios de TOD ahí van a ser muy relevantes. Y uno de los retos más importantes, bueno, como ven aquí la empresa Metro, digamos, tiene su estructura organizacional y dentro de su estructura organizacional está la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios. Uno de los retos principales, digamos, en el marco institucional de la ciudad es que el ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial, está regido y la regulación de ese plan se encuentra en el sector de planeación. Entonces debe haber muchísimo diálogo entre los diferentes sectores, en particular de planeación, para que haya una mayor incidencia en temas de renovación. Digamos, ya entrando en el mandato de la Gerencia de Desarrollo Urbano, es bueno tener en cuenta que no solamente la empresa fue creada recientemente, hasta el 2016, sino que la Gerencia de Desarrollo Urbano, tal y como existe, se creó en 2021. Entonces, apenas digamos que se están creando estos ejes estratégicos que les voy a contar rápidamente. Para que sepan que las acciones se van a llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazo en algunos casos. Entonces, todo un eje estratégico que se llama asociados a al área de influencia se encuentran asociados efectivamente a lo que contaba Luis ahorita y es como a esos espacios que nos permite el ordenamiento territorial, ¿sí? Ahorita se los voy a contar con un poco más de detalle. Otro eje estratégico está muy asociado ya más a la construcción de la infraestructura del metro y al espacio público relacionado con esta infraestructura. Entonces, esto quiere decir que va a haber negocios dentro de la infraestructura de transporte a mediano plazo, pues la primera línea empieza a operar hasta 2028, pero también en la etapa preoperativa muy asociada al aprovechamiento económico del espacio público, ¿no? Y finalmente, otro eje estratégico muy relevante es el que está asociado a otros negocios no tarifarios. Al final de la presentación les voy a mostrar un poco ese portafolio que por el momento, digamos, tenemos en borrador, pero lo tenemos dividido en cinco áreas de negocio, en la operación urbana, en negocios inmobiliarios, en instrumentos de financiación, en transporte sostenible y en datos y tecnología. Las AIM son, digamos, áreas alrededor de las estaciones que brindan condiciones especiales para los desarrolladores privados para intervenir en las áreas cercanas a las estaciones. En este caso les estoy mostrando las AIM que están delimitadas en el POT. Sin embargo, las AIM de la segunda línea se encuentran de manera todavía indicativa. ¿Qué sucede dentro de estas AIM? Digamos que las AIM uno puede verlo por capas, pero digamos que el propósito es que a medida que el privado se desarrolle dentro de estas AIM, pueda o no vincularse también con el público. Entonces, si él desarrolla, digamos, por su cuenta, tiene unas condiciones urbanísticas a las que pueda acceder. Si concreta un proyecto de renovación urbana, que aquí se llama el proyecto de renovación urbana para la movilidad sostenible, que esto tiene unos trámites adicionales, puede incluso llegar a acceder a mayor edificabilidad con mejores condiciones para el privado. Pero si ya genera un proyecto de renovación urbana asociándose con el público, ya podrá acceder a condiciones mucho más interesantes para él. Entonces, estas AIM dan unas condiciones muy relevantes
Primero, para que el privado pueda asociarse con el público y generar muy, muy buenas condiciones de desarrollo alrededor de las estaciones. Y segundo, para que se concreten mejores condiciones para la captura de valor. Digamos, el segundo punto que yo les contaba era muy relacionado con lo que va a suceder al interior de la infraestructura. En este caso en específico, pues hablamos de temas de locales comerciales en los edificios de acceso a las estaciones. La primera línea del metro es elevada y las estaciones están de lado y lado de la vía. La gran mayoría de las estaciones tienen este diseño y en ese sentido se pudo concretar con el concesionario la construcción de locales, de metros cuadrados de locales comerciales en esas estaciones y también se podrá aprovechar de forma que se pueda poner publicidad tanto dentro de las estaciones como dentro del tren. Los ingresos generados allí se distribuirán 60-40. Esa es la condición actual en el contrato de concesión. 60 para la empresa Metro, 40 para el concesionario. Muy importante también lo que les comentaba ahorita frente a la posibilidad de desarrollos inmobiliarios sobre los predios que fueron adquiridos y que hoy en día, digamos, tienen una condición de infraestructura. Hay algunos predios que se adquieren que son remanentes. Esta imagen lo que muestra es la posibilidad de realizar un desarrollo inmobiliario conexo a la estación. Esto ofrece muchísimas oportunidades, por ejemplo, de movilidad sostenible, también oportunidades, por ejemplo, de tener, en este caso, en este diseño, digamos, preliminar, tenemos 2.000 metros cuadrados para equipamiento y, si no me equivoco, 50.000 metros cuadrados de GLA. Necesitamos, en todo caso, que se desarrolle un instrumento que se llama el derecho real accesorio de superficie, ahí está mal escrito, perdón, en la diapositiva, que lo que permite justamente es generar esas condiciones de desarrollo inmobiliario sobre suelo e infraestructura. Voy un poquitico más rápido. Estos, digamos, estas implantas, no solo las estaciones y estos edificios conexos, la lógica que se ve desde Metro es que sean proyectos detonantes que permitan, digamos, el acceso de las personas a mucho más rápido a los servicios. Hemos oído mucho de la ciudad de los 30, de los 15 minutos, aquí hablamos de la ciudad de los 30 minutos, en donde también se van a generar 1.300.000 metros cuadrados de espacio público nuevo y vamos a generar 19 kilómetros de ciclorruta. Como ya saben, Bogotá tiene muchísimos kilómetros de ciclorruta, además pudiendo acomodar las bicicletas dentro de las estaciones. Interconectaremos igualmente las estaciones de metro a los portales existentes de Transmilenio y se generará en la medida de lo posible en esas áreas de influencia usos mixtos para suplir justamente lo que mencionábamos ahora, la diferente oferta de servicios alrededor de las estaciones. Un tema relevante, como les comento, desde ahora estamos implementando el aprovechamiento económico del espacio público, que lo que intenta es, mientras está en obra la ciudad con la primera línea del metro, poder incluso tener ingresos tanto para metro como para la ciudad, generado de la implantación, por ejemplo, de publicidad exterior visual en esos cerramientos de obra que mejoran un poco la calidad urbana y al mismo tiempo ayudan, digamos, con el financiamiento en la parte preoperativa de la construcción de la primera línea. Y como les mencionaba ahora, tenemos todo un portafolio de negocios que en este momento estamos estudiando. Digamos, no vamos a entrar en detalle con esto, pero sí quería, digamos, complementar la presentación de Luis diciendo que para la empresa Metro, el foco, si bien es muy relevante, el foco inmobiliario relacionado con el TOD, hay muchísimas otras estrategias para poder financiar la operación urbana desde la empresa Metro de Bogotá. Los estamos estudiando, como les comenté, tenemos cinco áreas de negocio en donde estamos viendo cuál es la viabilidad de cada uno de estos negocios y su posibilidad de implementación en el corto, mediano y largo plazo. Y pues estaremos desarrollando esa agenda en la medida que se van construyendo la primera y la segunda línea del metro. Finalmente, quería dar un abrebocas para algo que es muy relevante para nosotros y es el Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo. Esta es una herramienta muy importante
puesto que, digamos, fue creada el año pasado para justamente monitorear cuáles son esos efectos de la construcción de la primera línea y líneas subsiguientes sobre el valor y sobre la ocupación del suelo, teniendo en cuenta que sabemos que se van a generar impactos que pueden ser positivos o negativos en la población. Y este año, pues, hemos hecho unos avances muy relevantes, puesto que por un lado ya tenemos todo el lago de datos estructurado. Pero por otro lado, arrancamos con la Universidad de los Andes, con el Banco Mundial, con el BID, a hacer un estudio de los efectos de anticipación de la primera línea del metro, como para ir entendiendo qué impactos urbanos hemos tenido. Esto era lo que tenía para mostrarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Simón. Súper interesante ver los diferentes modelos de negocio que está explorando Metro para diversificar su fuente de ingresos. Ahora tenemos el privilegio de pasar a la segunda presentación. Nos acompaña Liz Bryce, quien es vicepresidenta de Desarrollo Inmobiliario de la Autoridad Metropolitana de Tránsito de Washington. Liz, te paso la palabra. Terrific. Thank you. Thank you for having me. Let me share my screen. You can just let me know if this is visible because I can't see you all now. Yes, we can see it now. Thank Yeah. you. Okay, great. Well, thank you for having me. As mentioned, my name is Liz Price. I'm Vice President of Real Estate and Development at the Washington Metro Area Transit Authority here in Washington, D.C. I'll just start with a little bit of context for Metro. We call our system and our organization Metro for short. We are the transit system that serves the nation's capital, which covers two states as well as the District of Columbia, which is an independent city-state for lack of a better term. It includes many counties as well as certainly very much interest and engagement from the federal government. So it's a very complex political environment that we deal with. It's also one of the most mature transit systems in the United States. It was opened in the 1970s. And we today have 98 stations that crisscross around the region. It's a mix of typical subway, underground, light rail, as well as heavy rail, commuter rail. So it's really kind of a hybrid system. So taking people underground through the urban core and then through longer distances out to the far reaches of the region. The region has about 6 million population, and so this system has been critical to the growth of the region over the last 40 years. What you see on the screen here is just a snapshot of our funding and our budget. Like many transit authorities, we are, challenged in the post-COVID environment with reduced ridership, which has affected our fare revenue for sure. And we're facing some significant budget gaps and deficits projected for the FY25 budget cycle. We had a very large federal investment during COVID, as did all cities and transit authorities to support ongoing transit operations, but that basically runs out in this fiscal year. And so we're looking at some pretty serious challenges coming in the next year. And then so we've about a $2.4 billion operating budget, as well as a $2 billion capital budget, which is funded, as I mentioned, by our jurisdictional partners, the state of Maryland, Virginia, District of Columbia, and the US government. I run the Office of Real Estate and Development. Metro is unique in that we own quite a lot of property throughout the region. Much of that was acquired when the system was initially built back in the 70s, with support and investment from the federal government. So there are federal ties and rules to the way we engage with transit-oriented development as a result. As I mentioned, the system has grown over time. We just opened an extension of the line last fall, and so we're at 98 stations. We accommodated about 1 million commuters a day pre-COVID. We're about 50% back on rail, and we're close to 80 to 90% back on bus post-COVID. So my office manages many things, but I think what we'll talk most about today is joint development. That is the term that we use, and it's a federal government term because of the federal engagement with our real estate, which basically means private development on transit-owned property.
and it involves the construction of public transit facilities with that private development. So these are complex public-private projects, and that's what my office, one of the things my office manages as a result. So Metro has been a national leader in joint development. Since the system opened in the 70s, we've completed, with our private partners, of course, 55 buildings at 30 stations. You can see here on the right, sort of a faded out view of our system, which has, you can see multiple lines going throughout the region. I won't focus too much on the operational side today, but you can see here highlighted, you know, where our stations have been. So we've really been throughout much of the region, but centered on the urban core in the middle, as well as north and west of the city. We've built 17 million square feet of mixed-use development at and around our stations. It's important to note that we are tax exempt as a public transit authority. So our land is untaxed until we bring in partners through joint development. As a result, we are generating almost $200 million in annual local and state taxes on the projects that we've built to date. These projects also generate important revenues for Metro. First and foremost, it creates ridership, generates more ridership as we bring housing, offices, and services closer to our stations. Pre-COVID, the estimate was about 5 million annual new trips created by these projects, which generates significant new fare revenue and annual lease revenue and sales revenue. So last year, we took a step back and we looked at our program and released a strategic plan for joint development, which really looked at what have we done, where have we come from, and where, you know, what else is still available, and how can we accelerate development at our stations. So it looked to align our interests with our local government partners, looked at ways to attract more investment to our stations. We looked at how to prioritize our future station opportunities. And so we really looked at three things. What were the infrastructure needs for those stations? What was the development potential of the land that we controlled? And what was the market readiness of those stations? And so using sort of those three criteria, we prioritized and evaluated, you know, where we should focus over the next 10 years. With the ultimate goal of accelerating joint development, with the goal of executing 20 new agreements in the next 10 years. So this slide highlights sort of a summary of what we have remaining in the portfolio and what we're trying to achieve. The green dots are where we have stations with land available for development. We think they could support about 31 million square feet of mixed-use development. A lot of that we think would be housing because of where they're located, as you can see, primarily outside of the urban core in further out into neighborhoods and into the suburbs. Upon completion, we estimate that these sites would generate and add to the tax base another $340 million a year in local and state taxes, as well as significant new ridership and revenue for Metro. So in terms of TUD funding, sort of, we kind of, as part of this process with our strategic plan, we looked at sort of how we have approached these projects in the past and what has worked, as well as, you know, what are the challenges ahead and what are we going to need to do differently to be able to advance projects. Historically, many of our projects were smaller infill parcels, as I mentioned, a lot of them in the urban core. They had lower transit replacement needs, so we weren't having to move parking or build garages because of the locations of a lot of these stations and sites. Also limited needs for other site type of site infrastructure, oftentimes stronger real estate markets that had higher land values, higher rents. And generally the land value, our land value exceeded the cost that we might need to absorb to, you know, build transit facilities or to build infrastructure. And so we could generally advance projects by discounting our land value, incentivizing a developer to build what we need to have built for transit purposes, and could advance projects together in that manner. And that was the typical approach. That was sort of the formula that we used. The example on the screen is an example in Fort Totten, which is a neighborhood in Washington, D.C. A large site, but an infill site that was essentially vacant land. This had been construction staging area when the system was built. And so it had no active transit uses or facilities that needed to be replaced.
And so we could dispose of it, and any infrastructure, new roads, new sidewalks could be accommodated through the land value itself. As we look ahead, our projects are more challenging and have larger financial gaps that we need to address, in part because they are larger and more complex properties themselves, oftentimes 5 to 50 acres. As a result, more infrastructure is needed, either streets and utilities, which don't exist, or in many cases, changes to our transit facilities. So oftentimes we're talking about suburban locations with large surface parking lots. So we have to first build a garage to handle some of the parking needs that we have in order to make space for other productive uses. And so that can be quite costly. There's also certainly, and I'm sure in many of your cities, an increasing desire for more affordable housing throughout the region, but particularly at transit accessible locations. And so that creates a need for more, support and funding to make that feasible. And we're also looking at sites that are in softer real estate markets further out in the suburbs that may not be able to justify the rents that could support all of these additional costs. The net result is the land value we project in many cases is less than the cost that we need to cover in order to advance the project, which means we really have to work closely with our state, local, and federal partners to identify other sources of funding and subsidy to advance these projects. One example on the right here is Capitol Heights. Great example. The site is not particularly large, but it is a large surface parking lot, which we're planning to close. So we're actually trying to manage our costs by not actually rebuilding the parking. But it does have some significant costs to reroute and rebuild the bus loop, and some other pretty large infrastructure issues related to stormwater and utilities, which have a several million dollar cost. And then we think there's a market gap that there's going to need to be some subsidy in place in order to incentivize the market to build the housing that we want to see here. And so we're in active discussions with the Prince George's County to identify both infrastructure money, but also affordable housing funding to help advance this project. This is sort of a snapshot of maybe that same discussion. We have about 7 sites that we're trying to advance over the next year, which we estimate will generate about $800 million in new state and local taxes over 30 years. But they all require some level of local investment, either for transit and site infrastructure, like we mentioned, or for incentivizing increased density on the site or addressing affordability. One reason why we're looking at density is that we understand both for metro and also the region, it's really important to try to maximize density at transit. There are no taxes generated by our sites today, and if we go with mid-rise projects, lower density projects, we're getting about a third of what we think the total tax benefits could be if we max out the density on some of these sites. And so there's a real opportunity cost for not incentivizing higher density projects. I'm going to skip this slide in the interest of time. We can come back to that one if there's time later. So one area that has been particularly a focus in this region is affordable housing. WMATA does not have its own affordable housing policy. As I mentioned, we're active in basically 3 states and multiple counties, all of which have their own affordable housing requirements. And so, as a landowner across the region, our policy has been to abide by the local jurisdiction requirements. And the way we achieve that is we oftentimes give a discount to land in order to achieve the minimum, which is usually 10% or 15% of units affordable. But we have worked, collaboratively with jurisdictions to identify ways to improve affordability, with their support. But it really has to be in partnership with the local jurisdictions. Here on the screen is an example in DC, where we discounted the land value to pay for a new garage, which was needed to enable this project. And then the DC government came in with a payment in lieu of taxes, which is similar to a tax abatement in order to fund deeper levels of affordability. Most recently, we've put in place two additional tools to support affordable housing at Metro.
the first in a county here in Maryland. They were looking at the issue of density at metro stations, and the issue was this: the county had zoned our land for high density, but the rents were not sufficient to support high-rise construction. And so, essentially, developers who had rights to our land were going to advance without, building the maximum because it didn't pencil. It didn't make sense financially. And so, the county put in place a 15-year tax abatement. If the developer went with high-rise versus mid-rise, they would be eligible for this tax abatement, which increased the total units on the site, of course, also increases the number of affordable units as a percentage. And now that is a policy and a tool that we can use throughout that county, which is showing great results. And then finally, Amazon recently moved one of its major headquarters to this area, and they invested $125 million in our joint development projects to, create more affordable housing. So they came in as a separate funder to help deepen affordability levels in a way that Metro could never do. So finally, just in wrapping up, and as we look ahead for how to advance these complicated TOD projects, sort of there's certain things that we think Metro as a transit authority, things we can do. But there's certainly things that we need a lot of support from our local partners. On our side, we need to look at ways to reduce the footprint of our transit facilities on our real estate to be as efficient as possible to create opportunities for other uses to come closer to the station, to apply commercial design standards so that we're building things as cost effectively as possible. Reinvesting or deferring land value to address investment needs to the extent that we can. And then getting board approval for any metro requirements as early as possible so we give as much certainty to the market about what to expect. From the jurisdictional side, we need to coordinate closely with state and local funding, pursuing federal assistance. We didn't talk about that much yet, but there's a lot in the US, a lot of grants available for transit as well as other TOD infrastructure and investments. As well as affordable housing and economic development programs. And finally, encouraging local jurisdictions to include entitlements and zoning that permit the greatest density at transit and also reduce requirements like parking that add additional costs to some of these projects that make them infeasible. So with that, I will conclude. Thank you, Liz. That was a great presentation as well. Very interesting to see how strategy for WMTA to develop land around the station is evolving, especially around now in the context of the post-COVID world. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la sesión, donde vamos a tener una conversación con Ignacio Montojo y Ana Claudia Rochebach, con algunas preguntas que preparamos sobre mecanismos y oportunidades de financiamiento para promover el DOT. Ignacio, una pregunta. Perdón, ¿nos pueden escuchar Ignacio y Ana Claudia? Sí, Vale. Luis. Bien, acabamos de escuchar parte de las oportunidades que han identificado tanto en la experiencia de Bogotá como en la experiencia de Washington, las diferentes fuentes de financiamiento o diferentes fuentes de fondeo, principalmente que existen a nivel de ciudad para financiar algunas de estas infraestructuras de DOT. Ignacio, en tu experiencia y lo que ustedes han hecho, ¿puedes resumir principalmente cuáles son esas diferentes fuentes de movilización de recursos en cada etapa de un proyecto de DOT? Creo que hay algo importante aquí que hay que aclarar y que nos ayudaría mucho a entender bien, que hay una diferencia entre fondeo, financiamiento y la entrega de estos proyectos. También nos puedes ayudar un poco a elucidar un poco la diferencia entre estos y cómo encaja en un proyecto de otro. Sí, gracias Luis. No, muy, muy buena pregunta. O sea, en primer lugar, lo que se debe hacer es identificar las necesidades de capital de un proyecto a lo largo de toda su vida, de su ciclo completo. Y eso incluye, pues obviamente, la fase de planificación y predesarrollo, así como la fase de construcción y ejecución del proyecto, que es normalmente muy intensivo en cuanto a capital, así como las operaciones y mantenimiento durante la vida útil del proyecto.
que pueden ser pues 20, 30, 40, 50 años, el valor presente de la operación y mantenimiento no se debe ignorar, pues es realmente sustancial. Entonces, eso como primera recomendación o primer punto de contexto. Y luego a lo que aludías tú, Luis, es efectivamente, habitualmente existe una confusión a veces, bueno, entre el término financiación y el término fondeo y financiación. Es decir, lo que en inglés se conoce como funding, financing y delivery. Son tres cosas diferentes: ingresos, fondeo, financiación y entrega del proyecto. Hoy entiendo, estamos principalmente centrados en las dos primeras: ingresos, fondeo y financiación. Digamos, los ingresos o el fondeo son pagos y contribuciones de entidades a proyectos, mientras que la financiación se refiere a la obtención de los recursos de capital para la adquisición o pago de un proyecto. Entonces, muchas veces los ingresos o el fondeo se usa como fuente de repago para la financiación. La financiación normalmente es en forma de deuda o en forma de equity, de capital privado. Otro tema importante a aclarar aquí es que normalmente los ingresos, las diferentes fuentes de ingresos de las que hablaré un poquito más ahora cuando acabe de responder, tienen un perfil que se puede definir en cuanto a la magnitud de esos ingresos, durante, pues, que el volumen de ingresos que pueden generar cada una de esas fuentes, el tiempo, es decir, si son ingresos que se generan una sola vez o si se generan a lo largo del tiempo, y su volatilidad, cómo de previsible o cómo de posible es pronosticar esos flujos, esos ingresos a medio y a largo plazo. En base a esas tres características, magnitud, tiempo y volatilidad, se debe buscar cuál es el uso más apropiado para esas fuentes de ingreso o para esas fuentes de fondeo, ¿no? Bien sea repago de financiación, repago de deuda, repago de capital, o bien sea apoyo directo a operación y mantenimiento de los proyectos de OT. Entonces, bueno, aclarar ingresos, fondeo por un lado, financiación por otro y por otro separado modelos de entrega. APPs, por ejemplo, son un modelo de entrega que a veces lleva financiación o a veces no. Entonces, bueno, no sé si Luis eso responde a tu primera pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Ignacio. Mi segunda pregunta va más específica sobre las alternativas de financiamiento, los instrumentos que pueden utilizar las ciudades para llevar adelante y hacer o fondear algunos de estos proyectos. HRIA tiene vasta experiencia apoyando a diferentes clientes en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe y en otras regiones a implementar algunos de estos instrumentos. Me gustaría que aprovecháramos la oportunidad de que nos cuentes un poco cuáles son esas oportunidades de alternativas de financiamiento y tal vez que nos cuentes alguna experiencia en particular donde han trabajado, que nos cuentes cuáles fueron el éxito detrás de alguno de estos proyectos. Muy bien, perfecto. Luis, y si me permites, aquí voy a usar una diapositiva para responder a la pregunta. Como decía, importante diferenciar entre fuentes de ingresos, fuentes de financiación y modelos de entrega. En cuanto a fuentes de ingreso, que es hoy, como decía, este webinar cubre sobre todo las dos primeras, ingresos y financiación. En cuanto a fuentes de ingreso, a nivel proyecto, a nivel distrito, y tú hablabas de esto, Luis, en tu introducción, existen pues los instrumentos de captura de valor, que es un abanico amplio. Muchos países de la región tienen acceso a un toolkit o una caja de herramientas amplia en cuanto a instrumentos de captura de valor. Existe la monetización de activos inmobiliarios públicos. De alguna manera, Liz nos hablaba del joint development de Guamara, nos comentaba que no siempre el valor del suelo es suficiente digamos, para fondear completamente los trabajos de adecuación del lugar que le son requeridos o de entrega de una estación o de algún elemento de transporte, pero en algunos casos esos activos públicos sí que pueden tener un valor neto positivo. Y se pueden monetizar bien sea a través de la venta directa del suelo, así como a través de un arriendo a largo plazo. Existen obviamente las cargas tarifarias asociadas al transporte. Hay concesiones comerciales, la instalación, digamos, de elementos de comercio,
bien sean kioscos o estructuras más o menos temporales dentro de Pero él. un abanico de ingresos que tiene más que ver a lo mejor con concesiones y arriendos de tipo a lo mejor energético o digital. Por ejemplo, pues la instalación de picas internacionales. Luego, por otro lado, están las fuentes de financiación. Existe la financiación pública y la financiación de banca multilateral y la financiación privada. Dentro de la pública tendríamos bonos del gobierno nacional, bonos de agencias de transporte, por ejemplo, en Ignacio, disculpa, ¿no escuchas? Creo que tenemos un poco de problemas de conexión del lado de Ignacio. creo que me caí, no sé cuánto. Los últimos 2 minutos tal vez te escuchamos un poco interrumpido. Disculpar. Bueno, no sé, paro, apago el vídeo y te dejo, Luis. No sé si me querías acabar de preguntar algo más. Disculpa. No, ningún problema, Ignacio. Muchas gracias. Aprovechando el tiempo que nos queda, quería pasarle la palabra a Ana Claudia. Ana Claudia, los municipios y las ciudades latinoamericanas y del Caribe presentan grandes retos en temas de financiamiento subnacional. En términos más generales, cuéntanos, desde tu experiencia y conocimiento, ¿qué mecanismo innovador de financiamiento subnacional para infraestructura de transporte podrías compartir con nosotros? Gracias, Luis. Bueno, primero creo que es importante tener en mente que estamos hablando de desarrollo orientado, ¿no? Entonces, eso incluye ahí una integración, un abanico de inversiones en varias áreas, ¿no? Pero primero, excelentes, fantásticas presentaciones, muy buena opción invitar a Bogotá y a Washington. Quería hacer una primera diferenciación, que es la estructura tributaria, ¿no? Entre América Latina y Estados Unidos. Entiendo que en los Estados Unidos casi que 75% de los ingresos son generados localmente, mientras en América Latina es en promedio el revés, diría yo. Entonces, para nosotros en América Latina hay sí una gran dependencia de recursos nacionales. Liz mencionó los grants en los Estados Unidos, que son esporádicos, etcétera, pero aquí dependemos. Incluso la banca, ingresos, fuentes de financiación desde la banca de desarrollo, sea la banca de desarrollo nacional o la banca de desarrollo internacional, en muchas veces, en la mayoría de los casos, las financiaciones pasan por el tesoro nacional, no por el gobierno nacional y excepciones donde va el municipio. Entonces, yo quería llamar la atención a esta estructura tributaria, ¿no? Que aún dependemos. Esto requiere un grado de coordinación y gobernanza, y qué bueno que mencionaron gobernanza en el Mentimeter, que es muy grande, ¿no? Porque hay que integrar sectores y hay que integrar el territorio, ¿no? El territorio metropolitano, por ejemplo, como mencionaba Liz, el caso de Washington es un caso que abrange muchos municipios de un estado, ¿no? Entonces, estos mecanismos no lo tenemos estructurados en América Latina, ¿no? Las fuentes de financiación de la banca de desarrollo son nacional, internacional y de las donaciones públicas, de las inversiones públicas nacionales, son sectoriales, ¿no? Y muy específicas en los territorios de determinados municipios, ¿no? Entonces, eso es un desafío que yo quería dejar. Por otro lado, esto apunta a una oportunidad, ¿no? Porque, bueno, yo estaba mirando un estudio reciente del año pasado del Fondo Monetario Internacional, analizando ahí la estructura tributaria de América Latina y el potencial que tenemos, ¿no? Tenemos muy poco utilizado, o sea, subutilizado el potencial de financiación a base de suelo en América Latina. Para dar un ejemplo, el predial representa promedio 0,7% del PIB de los países de América Latina.
Entonces, ahí hay un gran potencial, ¿no? Y si agregamos a esto el potencial de captura de plusvalía a través de otros instrumentos, muchos de los cuales ahí Ignacio hizo un listado, ¿no? Contribución de mejoras, transferencia de derechos, ¿no? Igual los Joint Development Projects, ¿no? Ahí se podría ampliar muchísimo la capacidad local, ¿no? De agregar a estos financiamientos ahí nacionales, ¿no? No sé si logramos hacer esta inversión así muy rápidamente, pero al menos a largo plazo podemos fortalecer incluso el protagonismo municipal en la toma de decisión sobre estas inversiones a partir de apalancar su capacidad local, ¿no? En América Latina, tradicionalmente, financiamos estructuras de transporte masivo, ¿no? Con recursos de captura de plusvalía. Por ejemplo, el Metro de Quito, ¿no? Fue parcialmente financiado con contribución de mejora. Curitiba, el BRT, ¿no? Con ventas de derechos adicionales. Yo quería llamar la atención para el caso de São Paulo, mi ciudad, ¿no? En São Paulo, bueno, hay en Brasil una constitución y un marco legal nacional que reconoce la función social del suelo, creo que eso es muy importante, ¿no? Y en São Paulo sí logró ampliar las fuentes de financiamiento para transporte, vivienda, infraestructura pública, pero 30% a transporte a partir de una oferta potencial, ¿no? De derechos de edificabilidad, a partir de la densificación y la construcción en altura a largo de los ejes de transporte. Eso está en el plan maestro, ¿no? En el plan maestro que fue aprobado en 2014 y está en revisión. Pero eso está condicionado a un pago. El desarrollador puede construir una vez el tamaño de su lote, pero si va a construir en la altura, ¿no? La idea de la función social es que el aire es un bien público, ¿no? La propiedad privada es individual de la tierra, del suelo, pero el aire es un bien público. Entonces, esta venta, ¿no? De derechos de construcción en altura, ¿no? Es cobrada, este pago va a un fondo, ¿no? Y 30% hay que ir para transporte. Bueno, esto sumado a otros instrumentos de captura de plusvalía, para que ustedes tengan una idea, desde 95 a 2017, viabilizó una captura ahí de más o menos 4 mil millones de dólares para el municipio, que es una cantidad significativa. Quería apuntar también muy rápidamente el caso de Colombia, ¿no? Estamos ahí con los colombianos, pero entiendo que la ley del Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobada este año ofrece incentivos financieros en proyectos de coinversión en transporte masivo a municipios, ¿no? Entonces, la idea es que el gobierno nacional pueda aportar incluso más, ¿no? Ofrecer una serie de incentivos para municipios que estén dispuestos a apalancar supredial e instrumentos de captura de plusvalía. Entonces, un mecanismo interesante de incentivo desde el gobierno nacional para la cofinanciación de modelos de transporte masivo. Entiendo que en Colombia hay hoy más o menos 13, perdón, municipios que están en ese proceso de implementación. Cambio. Muchas gracias, Ana Claudia. Ignacio, ¿algo que quisieras complementar sobre la pregunta que acabo de hacer? Sí, y disculpar, se cayó la conexión, pero Ana Claudia, sí, solamente pues, a todo lo que ha mencionado ella, añadir quizá como fuentes así de ingresos relativamente innovadoras y que hemos visto, por ejemplo, Guamara, donde Liz trabaja, las ha implementado en alguna medida, fue la instalación de fibra óptica, de infraestructura digital a través de los túneles o a través del derecho de paso, para su arriendo o para su monetización de alguna manera a través de proveedores de internet y proveedores de telefonía. Esa es una iniciativa para generar ingresos que hemos visto también el Metro de Nueva York la ha usado, y con las oportunidades que existen en la región, en Latinoamérica, de expandir la infraestructura digital, vemos que esta podría ser una idea interesante a explorar. La otra que quería mencionar, que también Guamara creo que la está mirando, es la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en sus aparcamientos, que obviamente pues benefician a los pasajeros, pero también podrían llegar a generar una fuente de ingreso. Creo que Guamara ahora mismo está en búsqueda de posibles desarrolladores, operadores, inversores privados
que instalarán cargadores para coches eléctricos en sus aparcamientos, en sus parqueaderos. Entonces, bueno, esas dos como cosas relativamente innovadoras que hemos visto usar dentro de Estados Unidos. Muchas gracias, Ignacio. Tengo un par de preguntas adicionales, pero quiero aprovechar para pedirle a nuestros oyentes que si tienen preguntas que quisieran hacerle a los panelistas, que por favor las suban al Q&A, que le podemos hacer ahora algunas de las preguntas que nos lleguen. Ana Claudia, tocaste en algunos temas muy importantes sobre los instrumentos que podrían ser implementados. Hay experiencias concretas en la región. Pero creo que algo que es indispensable es determinar cuáles son esos factores de éxito, cuáles son esos prerequisitos que se tienen que cumplir para que realmente los gobiernos municipales puedan aprovechar e implementar efectivamente algunos de estos instrumentos que tienen diferentes niveles de complejidad. Y creo que, bueno, que quisiera escuchar un poco de ti. ¿Qué crees tú que son esos requisitos que deben atender los gobiernos municipales para poder avanzar en el diseño y la implementación efectiva de estos instrumentos para desarrollar proyectos de DOT? Claro que sí, Luis. Bueno, estaba aquí me preparando, ¿no?, para esta conversación y pensé así en dos grupos principales de desafíos que pueden nos llevar a oportunidades, ¿no?, y que apuntan ahí a condiciones básicas, estructurales que necesitamos ir estableciendo en los municipios, en nuestros países de América Latina. Yo creo que un desafío principal, ¿no?, tiene que ver con la integración de los medios de financiamiento. Como yo comentaba antes, me llamó mucho la atención la importancia que la vivienda tiene en los dos modelos, Bogotá y vivienda social, Bogotá y Washington. Y obvio, no es sorpresa, no estamos viviendo una crisis de vivienda. Entonces, es un tema social que está establecido, está reconocido, ¿no? Entonces, creo que eso puede estar ahí centralizado al pensar, ¿no?, en la infraestructura, en los temas estructurales que necesitamos establecer. Entonces, el suelo, ¿no? ¿Cómo podemos coordinar la utilización del suelo, ¿no?, para las necesidades que tenemos en nuestras ciudades, considerando la centralidad de la vivienda y el rol, ¿no?, que ejerce la implementación de sistemas de transporte en la escala metropolitana, ¿no?, y en la escala territorial, pensando los diversos sectores, las diversas fuentes o necesidades de inversión que tenemos, ¿no? Liz llamó la atención que en muchos proyectos hay necesidad, o sea, el valor del suelo no es suficiente. De hecho, cuando uno va a mirar América Latina, las brechas son más grandes aún, porque en América Latina, comparativamente a los Estados Unidos, las brechas de ingreso entre la población es mucho más grande, ¿no? Y tenemos temas estructurales, los asentamientos precarios, temas estructurales, deficiencias estructurales de infraestructura que necesitamos superar, ¿no? Entonces, ahí entra otro desafío de cómo coordinar los subsidios que existen, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, ¿no?, tener muy claro, ¿no?, esta necesidad de coordinación local en territorio sectorial y, por otro lado, metropolitana, ¿no? Entonces, creo que eso estamos son bases que estamos construyendo en Latinoamérica, tener esa visión más holística y construyendo modelos de gobernanza metropolitana que son formales o informales, que son esfuerzos verticales, horizontales, ¿no? Entonces, ahí hay procesos, vamos muy lentamente, pero hay ahí procesos. Entonces, eso dejaría como un punto muy importante, una precondición para tener modelos de desarrollo de DOT eficientes, que tengan impacto, ¿no? Y el tema de la vivienda, quería solamente llamar la atención para la dicotomía, ¿no? Porque al mismo tiempo que contamos con la valorización del suelo para financiar la infraestructura, a medida que el suelo se valoriza, es más cara la vivienda. Entonces, más difícil implementar vivienda social, ¿no? En todos los estudios, estaba mirando un estudio de un colega de Lincoln, Eric Vergel, de la Uniandes, colombiano, y estaba estudiando varios casos en América Latina, y la vivienda sigue siendo un gran desafío justamente por esa dicotomía, ¿no? Entonces, logramos hacer inversión en infraestructura, pero cuando llega en la vivienda, tenemos un tema. Liz mencionó los requerimientos locales para superar este tema en el caso de Washington.
En nuestro caso, en América Latina, tenemos la planificación urbana que puede nos ayudar. Entonces, en Colombia hay requerimientos de vivienda social. En Brasil hay las zonas especiales de interés social. Entonces, tener un plan de ordenamiento, tener un plan maestro que establezca estas zonas, que establezca ese requerimiento, es fundamental para tener un DOT eficaz, porque si no, no vamos a llegar a la parte de la necesidad social que está premente, que es el tema de la vivienda. El segundo aspecto, entonces, esto por un lado y llamando la atención para la vivienda. El segundo aspecto son los marcos legales, tener este capital institucional y técnico establecido, las asimetrías de información que encontramos en América Latina. No tenemos informaciones eficientes sobre la dinámica del mercado inmobiliario, ¿no? Y por lo tanto, el potencial de captura a partir de su desarrollo, ¿no? A veces ni siquiera tenemos informaciones coordinadas sobre las inversiones públicas. El gobierno nacional toma la decisión y el municipio no tiene conocimiento de una gran inversión pública que puede generar incremento de valor, ¿no? Y de todo esto con las necesidades sociales. Entonces, tener información organizada, cadastro, superar esa asimetría de información, ese capital institucional es fundamental, ¿no? Para viabilizar también procesos transparentes, ¿no? Y mecanismos de comunicación efectiva a la sociedad. ¿Por qué esto es importante? Porque no es posible apalancar instrumentos de gestión de suelo, apalancar nuevos impuestos, etcétera, si la sociedad no da legitimidad para esto. Y para eso es importante involucrar a la sociedad en los procesos de participación. Y ahí estoy hablando de toda la sociedad, porque es toda la sociedad que va a pagar al final, ¿no? De alguna manera y va a se beneficiar de esto, ¿no? Y por otro lado, el sector privado no va a entrar si no cuenta con un ambiente de negocios de confianza, ¿no? Entonces, si queremos apalancar la participación privada y ahí ampliar un acceso a todo un rol de financiamiento que el sector privado tiene acceso para complementar las financiaciones nacionales, de la banca de desarrollo, potencial a base de suelo, eso es un gran potencial. Pero para el sector privado entrar, necesitamos tener las bases claras de la gobernanza y del proceso de toma de decisión, ¿no? Las informaciones comunicadas, ¿no? Y mecanismos ahí transparentes y espacios de diálogo, ¿no? Yo creo que todos comentaron aquí los espacios de diálogo. Tener el plan es un eje fundamental para orientar ese desarrollo y facilitar la gestión de suelo, sea para el desarrollo del mecanismo mismo, sea para coordinar con otros sectores y en la escala metropolitana. Gracias, Ana Claudia y a Ignacio. Bien, ahora vamos a pasar a algunas preguntas que hemos recibido del público. Desafortunadamente no vamos a poder atenderlas todas, así que hemos cogido un par que queremos resaltar. Una de las inquietudes que nos llega, tal vez Ignacio, puedes recuperar tu presentación, pero uno de los temas que nos piden es explicar un poco mejor los instrumentos de captura pluvial y cómo se vinculan con el tema del DOT. Sí, me da miedo volver a subir la presentación, no sea que me vuelva a quedar colgado, pero con gusto la compartimos al acabar. Puedo hablar, digamos, de un poco el abanico de instrumentos de captura de valor que existen. Están aquellos que generan ingresos una sola vez, como podrían ser la contribución por mejoras, las tasas por impacto. En Estados Unidos se conocen como impact fees o development fees. Están la transferencia de derechos de construcción y desarrollo. Los bonos de densidad, es decir, permitir construir con densidad adicional a cambio de, por ejemplo, dotación de vivienda asequible o a cambio de dotación de espacio público en un desarrollo privado. Están las exacciones, que serían, digamos, el requerimiento de construir o de contribuir a entregar una infraestructura pública o algún tipo de amenidad a cambio de permisos de construcción para un desarrollo privado. Están los reajustes del suelo. Todos esos, digamos, están asociados a un permiso o a la obtención de licencias. Normalmente generan ingresos una sola vez. Y luego están aquellos instrumentos que generan ingresos de una forma más prolongada a lo largo del tiempo. Y está, por ejemplo, el famoso Tax Increment Financing, FIDI, en Colombia, el incremento de la financiación o los ingresos a través del incremento del impuesto predial.
Está el impuesto sobre el valor del suelo, una especie de plusvalía. Están los distritos de evaluación especial, un Special Assessment District, un distrito con una valoración especial. Y luego están las áreas de revitalización económica, los distritos de mejoramiento comercial. En Estados Unidos se conocen como Business Improvement Districts. Ese sería un poco el abanico de instrumentos. Y cada uno de estos instrumentos se puede ver desde la capacidad de generar ingresos, el tiempo, digamos, en lo que genera ingresos, cómo de fácil es de implementar. Hay instrumentos que son más complejos de implementar. Ana Claudia se refería, por ejemplo, a, en algunos casos, la falta de datos o la falta de un catastro organizado, etcétera. Pues obviamente esas son condiciones muy importantes para la implementación de instrumentos de captura de valor que dependen del impuesto predial. Entonces, bueno, dependiendo de la posibilidad de generar ingresos, de la facilidad o complejidad de implementación, así como del tiempo sobre el cual esos instrumentos pueden generar ingresos, normalmente pues, se decanta uno hacia la elección de unos instrumentos u otros. Y luego, diferentes instrumentos son adecuados para apoyar o repago de financiación para inversión en capital o para apoyar la operación y mantenimiento de proyectos públicos. Muchas gracias, Ignacio. Simón, tenemos una pregunta también para ti. Ha levantado mucho interés los diferentes modelos de negocio que ha identificado para Metro. Una sí. pregunta relacionada sobre los modelos de negocio relacionados a tecnología como alternativa para financiamiento. Si nos sí, puedes contar sí. un poquito más en detalle sobre eso, sería excelente. Gracias. Sí, claro. Pues ahí básicamente lo que se quiere utilizar es como fuente de información el flujo de pasajeros. Entonces, básicamente, el insumo sería justamente entender no solamente cuántas personas entran, sino quiénes son esas personas, ¿no? Quiénes son en el sentido de cuáles son sus gustos y entender y segmentar un poco cómo podríamos nosotros vender esa información. Y en ese sentido, digamos, entender también quién en el mercado está interesado en aliarse a Metro. El impacto territorial que va a tener cada una de las estaciones donde se bajan las personas, donde se suben las personas, va a tener también una influencia sobre las decisiones a la hora de gastar, por ejemplo. Entonces, esos negocios de datos y tecnología, además de los que he hablado ahorita, Ignacio, frente a temas de conectividad, que también son una idea original, estos negocios de datos y tecnología adicionales van muy de la mano con temas comerciales y publicitarios, ¿cierto? También se han hablado de otro tipo de negocios y tecnología. Ahorita, como les comentaba, digamos, está en estudio. De hecho, es una consultoría que venimos desarrollando durante todo el año como para entender qué efectivamente tiene viabilidad o no. Se ha hablado de unos casilleros inteligentes, por ejemplo, que también existen en otros metros del mundo, en donde, digamos, es un servicio de mensajería a la entrada y salida de las estaciones de metro. Pero bueno, digamos que esto es un tema que todavía nos falta desarrollar, pero esa es una de las líneas de negocio que más nos ha parecido interesantes e innovadoras. Muchas gracias, Simón. Now a question from Liz. Liz, still with us? Liz, ¿nos escuchas? Yes. Can you hear me? Perfect. So there's a question around affordable housing around stations at AMTA. This seems to be a common theme across the discussion we're having today. How does WMTA coordinate with local authorities, with state governments to encourage affordable housing near and around WMTA stations? What's your approach, what's the strategy, what has worked so far, and how is this part of your 10-year plan? Yeah, as I mentioned previously, we don't have our own policy. We don't have a separate requirement that's WMATA's or Metro's. We seek to achieve the local jurisdiction's requirements. Traditionally, that's meant inclusionary zoning, if that's a familiar term in Latin America, which in our country is typically 10 to 15%
of units required to be affordable. The rest can be market rate. As a public entity, we subsidize that by reducing our land value because there's generally very little land value attached to affordable units. So essentially that's our contribution. And as I mentioned, in previous projects, the land value was sufficient to allow these projects to move forward without usually additional subsidies. As we progress and as the housing crisis, you know, deepens and affordability needs are exacerbated, there's more and more focus on increasing beyond. I'm going to plug in for 1 second. I'm sorry, my computer's about to die, but I hope I don't lose audio when I switch over. So just give me 1 second. Can you still hear me? We can. Sorry, we lost you actually there. We can't hear you, Liz. It's always been a need, but you're back. Sorry, there was a delay on my end. No, I can hear you now. Okay, I was like, that's what I was afraid of. Okay. Sorry, Liz, I can't hear you. Can you hear me now? We can, thanks. Okay, I'll be very quick. We work very closely with our jurisdictional partners to identify what their goals are, because we can't achieve greater affordability without their investment or commitment. And so it's really a partnership. We have land in the right locations, but we don't have funds. You know, we've got to put all of our money into transit and we have a challenge there. And so we work with them to identify the tools that they have, whether it's affordable housing funding, grants, tax credits is a vehicle that we use in this country. But oftentimes it's a tax abatement because, as I mentioned, our land is tax exempt. And so they're getting nothing from our land today. So to invest future taxes, which they have no chance of getting until they develop the land, is a pretty powerful, you know, proposal. And so that can oftentimes be a very important tool to help advance these projects. And then I mentioned the Amazon funding, which has helped deepen affordability in our projects. I will just follow up on what Anna Claudia said. I mean, as these sites get developed, rents tend to go up over time because they become more and more desirable and people get priced out. And so the Amazon funding has actually required that our projects, which are 99-year ground leases, have affordability for the life of the project. So like 99 years. So the life of the lease, there will be an affordable housing requirement for our buildings, which their financing is helping to underwrite. So in that sense, they've been very forward looking to sort of see how do we get in early to neighborhoods before they're very expensive and sort of guarantee long-term affordability. So that's another tool that Amazon has brought to the table, which has been very innovative. Fantastic. Thank you, Liz. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Quiero agradecerles mucho a Liz, Ignacio, Ana Claudia, Simón por su participación hoy. Ha sido súper interesante y enriquecedora esta conversación sobre cómo financiar el TOD. Así que, María Camila, te paso la palabra. Muchas gracias, Luis, y muchísimas gracias a nuestros panelistas estrellas de hoy, a Liz, a Ana Claudia, a Ignacio y a Simón por acompañarnos en esta interesante conversación. Yo tal vez simplemente para cerrar quisiera pedirles de nuevo que nos dejen algo de feedback, que nos cuenten un poco qué fue de las cosas que oyeron hoy, qué mecanismo de financiamiento creen que podría funcionarles en su ciudad, cuál podrían aplicar, invitarlos a que nos llenen este Mentimeter, por favor, para cerrar, para saber un poco cómo, qué ideas se les ocurrieron o qué temas creen que podrían ser útiles en su ciudad. El Mentimeter, por favor, tenemos escaneado en la ahí está nuestra sesión de hoy. ¿Qué mecanismo de financiamiento creen que podría funcionar en su ciudad con base un poco en lo que ustedes oyeron hoy?
escanear de nuevo y votar y decirnos cuál es de todas las cosas que oyeron ustedes, ¿qué creen que podría funcionar en su ciudad? Bueno, otra vez gobernanza, gobernanza por todas partes, al principio y al final. Plusvalía. Bueno. Creo que ha sido muy, muy interesante esta conversación para nuevas ideas y para entender mecanismos que posiblemente ustedes pudieran aplicar en el futuro en su ciudad. Y finalmente, pedirles un poco de feedback con respecto a la sesión, para que puedan votar de qué tan útil les pareció el webinar y si creen que lo pueden aplicar hacia el futuro. Así que vamos, por favor, con la siguiente para terminar el día de hoy. Invitarlos a votar. Allí están las preguntas en portugués, en inglés y en español. Y bueno, tal vez creo que ahí pueden seguir votando y podemos seguir recibiendo ese feedback de ustedes, pero finalmente invitarlos la próxima semana para terminar nuestra serie de desarrollo orientado al transporte o de TOD, que creo que ha sido muy enriquecedora esta conversación que llevamos juntos para ver un poco cuál es esa visión de TOD para el 2030 para las ciudades de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias de nuevo a Luis, a Liz, a Simón, a Ignacio y a Ana Claudia por acompañarnos hoy y por hacer esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.